Sí, todos bien, todos bien. Solo hemos tenido un poco tocado a Rafa durante la semana por un problema gástrico, pero bueno, confiamos en que llegue en buenas condiciones al partido del domingo. Bueno, non sei si tanto, non, porque o vai en Murcia naqueles tempos de, xa non me lembro o nome do sponsor, pero podedes axudarme. Polaris, que era un grande equipo. Bueno, penso que están a facelo moi ben neste inicio, non, sobre todo na casa, no donde van invictos, gañaron en Fuenlabrada e solo acadan derrotas, bueno, pois en pistas como tan complexas como pode ser Madrid ou Zaragoza, non? Penso que ata agora o Bilbao, o papel do equipo murciano está a ser moi bo. Sí, claro, por supuesto, non ten nada que ver. No, han cambiado jugadores, han cambiado entrenadores, han cambiado las circunstancias, no tiene nada que ver. Para nosotros significó un punto de arranque después de varias derrotas consecutivas y aquella victoria nos dio mucha fuerza y moral, pero bueno, creo que las circunstancias son muy diferentes, muy diferentes. Pues yo creo que el colectivo, ¿no? Creo que Diego ha sabido encontrar el papel de cada jugador en la pista y eso se refleja en los resultados, no solo desde el punto de vista de ganar o perder partidos, ¿no? Luego tienen cosas las que se nota la actividad del equipo, el equipo que más tapones pone toda la liga, uno de los que más recupera. Es un equipo que funciona como eso, como un equipo muy solidario en el aspecto defensivo, y delante yo creo que lo tienen muy claro, ¿no? Aprovechan las ventajas de sus mejores jugadores y eso es lo que les está haciendo competir a tan alto nivel. Sí. Pues no lo sé, pero es que en nuestro equipo del año pasado quedan tres protagonistas. O sea, faltan nueve jugadores de ese equipo que ganó allí. Y del de ellos, pues hay unos cuantos nuevos que no estaban. Empezando por el entrenador y el equipo técnico. Entonces, yo creo que esos son datos para la estadística, para la prensa, pero en los partidos no van a tener nada que ver. Bueno, seguro que alguna hai, non? Sobre todo o marxen dos adestradores, porque estamos o principio de todo e todos os equipos van engadindo novas situacións tácticas, tanto dende o punto de vista ofensivo como dende o punto de vista defensivo. Pero, inda que fai tempo que nos coñecemos, xa fai polo menos, pois mira, eu creo que 7 anos que non xogamos un contra outro como primeiro adestrador. Se non son 7, son 6 ou son 8, non? Cando ele estaba en Tarragona e eu en Los Barrios. Temos moita amizade e, sobre todo, temos moito respeto un polo outro. Eu estou moi ledo de que Diego este na CB e sexamos dous adestradores galegos. Presencia, perdón. Bueno, pois Carlos está a dar moita veteranía, moito control do xogo, está a notar nos momentos importantes, está a ser un xogador fundamental para eles, porque ademais incluso coa baixa de Banford nestes partidos anteriores está a xogar de escolta. Bueno, penso que Diego foi quen de tocar esa clave para que Carlos está a rendir ao nivel que está a facer. Sí, bueno, lo que hablamos durante otras ruedas de prensa era la búsqueda de la regularidad, ¿no?
que a principio de temporada eso es difícil. En las previas de Diego hablaba de lo mismo, ¿no? Que querían ser regulares. Yo creo que todos los equipos, cuando apenas acabamos de comenzar, buscamos eso, ¿no? Pues ojalá nosotros seamos capaces de tener esa regularidad que tuvimos en el tercer y cuarto el otro día, porque si jugamos como hemos jugado en los dos primeros cuartos, en el aspecto ofensivo, sobre todo, pues lo vamos a tener difícil para levantar fuera de casa, ¿no? Ojalá hayamos aprendido la lección. La defensa debe ser regular siempre, pero no la defensa, lo que hablábamos de aquello que no tiene que ver con el talento, es decir, la calidad de los bloqueos, la disciplina en las posiciones, pues la defensa, todo eso que no depende de tener un buen o un mal día, en eso tenemos que ser buenos siempre. Si además pues añades el acierto que tuvimos el otro día en el tercer y cuarto, pues fenomenal.